waffles con huevito y yo café, mi esposo. ¿Cómo están? Feliz sábado. Hoy estamos sábado, gracias a Dios. Ya les estoy aquí grabando nochecita. No he hecho nada de la realidad hoy día en la casa. Solamente alguna cosa de limpieza, un poquito de cocinando, ya saben. Y luego me fui a ver a mi sobrinita, a mi chiquita, la que hoy día cumplió un mes. Estaba un ratito allí con mi hermana ayudándole con la niña. Y nada amigos, ahorita vamos a salir con mi esposo y mi hijo, vamos a ir a jugar boliche de nuevo, pero ahora los tres. Hace 2 o 3 semanas creo que salí con mi hermana y fuimos con ella. Y sí, a ver qué pasa, ahorita está un chaos, está como en el estado de emergencia aquí en Nueva York por el coronavirus. Creo que hay más casos, más gente con el coronavirus, no sé qué va a pasar, no sé si van a cerrar las escuelas de lunes, pero bueno, vamos a ver qué pasa y bueno, que Dios quiera, cuídense mucho, traten de no ir a lugares donde saben que sí está más el chance de que haya el coronavirus por ahí, limpiarse las manos, como siempre, ¿no? Pero ahora más preocupativos. Y sí, amigos, así está. Está mucho frío aquí en Nueva York hoy día. Mañana va a estar a 60, pero el lunes va a estar más bonito, va a estar a 70 grados. Pero sí, cubriéndose bien, ya no se siente mucho el frío que digamos. Y bueno, aquí les voy a grabar y nos van a acompañar a jugar boliche hoy día conmigo.
Vamos a dormir abajo para ver películas. Jaden quiere jugar a la casita, que estamos en un campamento. Y alzamos nuestros muebles porque nuestro mueble se hace cama. Raycito también va a dormir abajo. ¿Right, Jaden? Vamos a ver una película de terror y estamos yendo a hacer este chocolate. You ready? It's a cat in the woods. Oh my God. Bobby, night. Y aquí está mi chocolate, mi café. Y esta es de Rey. Esta es de Jaden, perdón. Esa no es Jaden. ¿Tú no sabes? Sí es. Quiere jugar al rey a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Rey, it's time to sleep. We're not going up. We're doing karaoke right now. Karaoke. Rey, ¿tú también vas a cantar? Rey, ¿vas a cantar? Está bravísimo.
Buenas tardes, amigos, amigas. Feliz Día de la Mujer. Hoy estamos Día de la Mujer Internacional. Espero que pasen un bonito día, mujeres. Es un día para nosotros, para protestar. Y bueno, si no podemos ir a esas organizaciones, también podemos protestar aquí. Bueno, yo por el medio de YouTube, como hago Blacks, bueno, aquí me dirijo a todas esas mujeres que por favor se respeten, se amen, se quieran, no hagan caso de los hombres son unos machistas, la mayoría son machistas que a veces nos quieren decir lo que nosotros tenemos que hacer, cómo nos tenemos que vestir, qué ropa ponernos, si el labial no nos queda bien, no es verdad, no hagan caso, hagan lo que ustedes sientan que les hace feliz. No escuchen a esos hombres que dicen que, porque te pones una falda chiquita ya eres una cualquiera. No, no, no. Eso no debería de estar pasando ahorita ya, en estos tiempos más. Esos fueron antiguos años que tal vez sí, la mujer se dejaba manipular y se dejaba pensar que el hombre era superior a uno y nosotros de aquí abajo, no. Y tristemente sí, todavía sigue existiendo la violación, que porque los hombres nos violan es porque la mujer es atractiva, porque la mujer estaba caminando de esa manera, porque la mujer se viste de esa manera, porque la mujer se está poniendo un labial sexual o porque la mujer trabaja en un bar de bailarina. Pues no, no debería de ser esas razones para que un hombre agarre a una mujer y a la fuerza viole a una mujer. No debería de estar sucediendo en este tiempo. Tenemos que alzar nuestra voz y decir a esos hombres que no, que nosotros las mujeres podemos elegir el vestuario que queramos, el labial que queramos, y no decir que porque el hombre nos dice que no, es que ya no nos vamos a poner. So, amigas, aquí aprovecho para decirles que peleen por ser mujer, tengan la dignidad. Respétense, ámense, porque eso es muy, muy importante hoy en día. Y ser uno mismo, únicas, no esperar que el hombre te diga lo que tienes que tú hacer, ¿ok? Nosotros podemos trabajar, nosotros podemos hacer muchas cosas como los hombres. Hoy en día ya las mujeres también son presidentas. Podemos hacer lo que el hombre puede hacer. So, no es necesario ser masculino para decir, que ya, ese trabajo le pertenece a ese hombre y no a esa mujer, porque la mujer es una mujer y la mujer es débil. No, nosotras las mujeres también somos fuertes y creo que también muy importante saber que tal vez somos más valientes que los hombres, porque hay cosas que el hombre no puede hacer, que es dar luz, de traer a un hijo en este mundo. Y yo creo que Dios no les hizo eso a los hombres porque sabía que los hombres no iban a ser suficiente valientes y iban a ser débiles y no iban a poder traer a un hijo en el mundo, porque es traer a un hijo al mundo es mucho, mucho, de tener 9 meses ahí en nuestra barriga, un bebecito naciendo, de cuidarlo y de pasar por los síntomas, por todas esas épocas de esos 9 meses. Entonces, sí, valorémonos, queramos y bueno, disfruten este día de la Mujer Internacional. Yo estoy aquí en un lugar en Spring Valley. Vine acá con mi esposo a hiking. Venimos a subir en estas montañas, miren, hasta arriba. Pero yo, por mi deshabilidad que tengo, no pude ya subir hasta donde ellos van a ir a subir. Y le dije a mi esposo que ya me deje aquí botada en la mitad, creo que del camino todavía me faltaba la mitad de caminar, pero ya le dije, vaya con mi hijo y vaya con Reycito, pero yo me quedo aquí, yo ya no puedo hacer más de lo que mi cuerpo me dice que puedo hacer. También no puedo descuidarme de mi salud y hacer más de lo que mi cuerpo me está diciendo que ya no puedo hacer. Hay que escuchar nuestro cuerpo también. Sí, amigos, aquí pasando un bonito día, está a 60 grados aquí en Nueva York, bien fresquito, bien bonito, y aquí está un poquito más frío por los árboles y todo, pero sí, está hermoso el día. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo me vestía, y la culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo me vestía. El violador eres tú, el violador eres tú. Miren dónde estoy, qué tan encima estoy.
Mi carro está abajo, abajo, abajo. Amigos, por fin salí ya a la carretera. Casi me caigo como una pelota, y pelota gorda que digamos. Casi me voy, boing, 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 boing. Ay, estaba bien alto, estaba ya encimota. Y mi esposo me dijo que está saliendo por otro lado. Entonces tuve que venir solita, pero encontré un palo y con eso pude bajar fácilmente abajo. Y ahorita ya caminando, miren la carretera. Qué bonito. Ahí abajo está nuestro carro, bien abajo. Hello. Venimos a otra caminada. Mi esposo que no se cansa de caminar. Hermoso paisaje, Dios mío. Las montañas. Mira, Gina. What is that, a bridge? Hey, stop! Hey, stop! Mira el tren. El tren pasa por aquí. ¡Rey, stop! Mira, pasa aquí el tren. Qué hermoso. Sí, sí, sí. Ese David tiene coronavirus. Ay, es mentiroso. Mira, ahí, culo del rey se cae abajo. ¿Qué es ahí? ¿Por abajo también se va? Mira, se tiene que ir por abajo. Mira, agua quiere el rey. Mira, una cascada. ¿Puedes tomar una foto aquí? No, waterfall. Ay, ay, ay. Dios mío, ¿dónde nos metemos? Montaña, qué bonita esa montaña. Wow. Este creo que es el Hudson Water. Mommy, ¿qué? You just touched the water. You're lying. There's rocks over there. And a giant at the edge of the water. Oh, mira, ya te me puedes caminar. Mira el rey, cómo está sentado. Está loco. He's crazy. Look at the water, look. No, tocar. The no puedes, allá sí. Está loco. Look, the water está como... ¿Qué es? ¿Agua dulce? Voy a tratar. Prueba. Imagine if you get the baby fish.
We can get out from there. So next time I come fishing, wrap right here. Okay, okay. Sí, aquí le podemos ver al rey. Nomás que él ya está activo para irse. Uh-huh. Rey, no, tú no vas a ir, pero te vamos a dejar abierto la ventana. Aquí te vamos a poder ver. Y te traemos comida, ¿ok, rey? Reycito, ¿sí? Dice no. Dice así la boca. ¿Cuál duda? Dos panaditas.